este festival que es un homenaje al insigne veracruzano y por supuesto cordobés Emilio Carballido, quien ha escrito con letras de oro en la historia de la literatura nacional e internacional también, llevando de viaje a Córdoba a todos los rincones del mundo. Gracias, maestro Héctor Herrera, por hacer que esto suceda. Y también el agradecimiento al alcalde, al doctor Juan Martínez Flores, síndica y el cabildo que lo acompaña por apoyar y respaldar siempre estas propuestas para la democratización de la cultura y sobre todo para que este festival se posicione como un pilar cultural muy importante del estado de Veracruz y en México. Córdoba, juntos por el renacimiento.